Bienvenidos todos a esta nueva conferencia que vamos a estar dando cada tercer viernes del mes. Welcome all to this new series of conferences that we will be giving every third Friday of the month. Every third Friday of the month, we will be studying sections of sacred scripture as to deepen in our understanding and our relationship with the Blessed Virgin Mary. Cada tercer viernes del mes estudiaremos secciones de la Sagrada Escritura para profundizar en nuestro entendimiento y en relación a nuestra Madre Santísima. Estos son los temas que queremos cubrir. These are the themes that we will be covering every third Friday of the month. In the month of January, which is today's conference, it will be an introduction, a biblical introduction to Mary. February will deepen in the topic of Handmaid of the Lord. March will speak about the wedding of Cana and the Garden of Eden. In April, the new Eve. Then we will cover the new Ark of the Covenant, then Born of a Virgin, the Promised Mother crowning glory, full of grace, all holy, the Assumption, and by December we'll finish up with Always a Mother. Las lecciones, los temas que queremos cubrir en esta cada tercer viernes del mes son estos 12 temas. En enero va a ser la introducción bíblica a María, que es la conferencia de hoy. En febrero, la sierva del Señor. En marzo, boda en Caná, y se va a hacer un paralelo con el jardín de Edén. En abril, la nueva Eva. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, el arca de la nueva alianza. En junio, nacido de una virgen. En julio, la madre prometida. En agosto, madre coronada en gloria. En septiembre, llena de gracias. Octubre, toda santa. Noviembre, la Asunción. Y en diciembre, concluiremos con la última conferencia, María siempre madre. Start with a prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. My Queen, my Mother, I give myself entirely to you. And to show my devotion to you, I consecrate to you this day my eyes, my ears, my mouth, my heart, my entire self without reserve, as I am your own, my good Mother. Guard me and defend me as your property and possession. Amen. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. El Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues quiero aprovechar esta primera conferencia para presentarles a ustedes a Mercedes Cedeño. I would like to start this presentation by introducing to you Mercedes Cedeño, which will be the person giving the conferences every third Friday of the month. She was a high school English teacher in Puerto Rico. She was the former faith formation coordinator of Transfiguration Catholic Church.
She's a graduate of the LPMI, which is the pastoral, the lay training provided by the Diocese of St. Petersburg. It requires 3 to 4 years, so she's very well trained within our own diocese. She is the administrative assistant of the Multicultural and the Hispanic Ministry Office of the Diocese of St. Petersburg. She's been married for 38 years to Roberto Rodriguez and is a mother of three. Quiero ahora presentarles a Mercedes, profesora de inglés en la Escuela Católica de San Felipe en Arecibo, Puerto Rico. Fue la coordinadora de formación de fe en la Iglesia Católica de Transfiguración. Ahí fue donde pude tener el gran honor de trabajar con Mercedes. Mercedes, recién graduada del Instituto del Ministerio Pastoral Laical, que es el programa que la diócesis provee para educar y formar a los laicos de nuestra diócesis. En estos momentos es la asistente administrativa de la Oficina del Ministerio Multicultural Hispano de la Diócesis de San Petersburg. Y está casada por 38 años con Roberto Rodríguez y madre de 3 hijos. Así que, sin más, aquí quiero presentarles a ustedes a Mercedes. Mercedes, vas a tener que abrir tu camarita para que te puedan ver. Muy bien, bienvenido. Un aplauso a Mercedes. ¡Wow! Muy bien. Mercedes, gracias por ese gran... Se enfoque la cámara, está un poquito desenfocada. Gracias por acompañarnos y compartir de tus talentos y de tu educación y de tu formación con Schoenstatt Tampa Bay. Thank you, Mercedes, for being with us and for sharing your gift and your training, your education with Schoenstatt Tampa Bay and those who log in to learn about Mary in the Bible. Te voy a poner entonces la presentación. Bueno, Mercedes, es ¿ya? Todo tuyo. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gran placer estar aquí y poder compartir con ustedes. Es lo más bello que yo, y una de las cosas que más amor yo le tengo es compartir, evangelizar y dar a conocer tanto aspecto de nuestra Iglesia Católica. Antes de comenzar de completo con la introducción, me gustaría citar con ustedes y leerle una citación de Santo Tomás de Aquino. Lo que estoy viendo ahora en la slide que está en inglés. So I'm going to do it in English. It's a pleasure for me to be here. And before we go into the introduction and what we are going to do, I would like to read a quote from St. Thomas Aquinas, and it reads as follows. As mariners are guided into port by the shining of a star, so Christians are guided to heaven by Mary. In our lives, this is the quote that when I saw it, I said, I need to share it. Why? Because in our lives, we are always looking for things, especially where there is a guide that could take us to where we are going. Normally we have a GPS that we go to places. And one of the greatest concern of every human being, as we are here tonight also, one of our greatest concern is how to get to heaven. How do I get to know and get close to Jesus? And just as the 3 kings got to baby Jesus, letting themselves be guided by a shining star, we turn to our Blessed Mother to be guided to heaven. So we are going to see tonight, and I want to give you the introduction to the lesson, and we're going to talk about literal reading of the Bible, Jesus, Mary, and the nation of Israel, the importance of covenants, texts which mention Mary, and the ones that I'm going to give you are the ones that are in the New Testament. And then later on, you will have questions for reflection, and then we'll have a closing prayer, okay? That is what we have As I go here and I go to the second slide, we're going to see that we have in Spanish, que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y cuando estaba para prepararme para esta noche, encontré una citación de Santo Tomás de Aquino y dice, como los marineros son guiados a puerto por el brillo de una estrella, así los cristianos son guiados al cielo por María. Bello. Porque en nuestras vidas siempre nosotros
por cosas triviales o cosas importantes, siempre necesitamos una guía. Y si vamos a ir a algún lugar, tenemos el famoso GPS. Entonces, ¿por qué no siempre ver como guía para llegar a Jesús, para llegar al cielo, a la madre de nuestro Señor Jesucristo? Es una de las grandes preocupaciones o gran anhelo que uno tiene es cómo yo llego al cielo, cómo yo llego a conocer y estar más cerca de Jesús. Así como los tres reyes magos fueron a ver al niño Jesús, dejándose llevar por la estrella, de esa manera nosotros miramos a nuestra Madre Santísima para que ella sea nuestra guía para llegar al cielo, para llegar más cerca a su amado Hijo. Y en esta noche de hoy vamos a ver lo que es leer literalmente la lectura literal o un género literario de la Biblia. Y vamos a ver a Jesús, María y en la nación de Israel. Y la importancia de las alianzas. También vamos a mirar los textos bíblicos que mencionan a la Virgen Santísima María, que son en el Nuevo Testamento. A veces para nuestros hermanos separados, nosotros no creen y dicen que nosotros lo que hacemos es amar demasiado o honrar demasiado o adorar a la Virgen Santísima, cuando realmente uno lo que como la ven ellos es simple, sencillamente, una mujer que dio a luz al Hijo de Dios. Para nosotros, en la Biblia, eso es lo que nosotros vamos a profundizar. Luego les vamos a dar una pregunta de reflexión y para la clausura tenemos nosotros la oración mariana, lógicamente. Pues vamos a pasar nosotros y vamos a ver ahora la próxima que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo nosotros podemos ver, si vemos la palabra literal? A veces uno dice, no literalmente uno va a leer. Lo que queremos decir nosotros de leer la Biblia literalmente, la lectura literal de la Biblia, es lo que el autor nos quiere decir. O sea, ¿cómo nosotros vamos a entender esas palabras en contexto? Y hay una cosa bien importante. El autor y las palabras que están en la Biblia que vamos a leer son las palabras de Dios. Y el autor está inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, que lo que hay ahí es lo que Dios dice. Y lo que nosotros vamos a leer para poder entenderlo, para poder ver son esas palabras. Y vamos a inferir lo que está escrito. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo es que uno entiende y llega al contexto de lo que es que Dios nos quiere decir a nosotros. María, la Virgen Santísima, es mencionada 15 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en 11 de los documentos oficiales del Vaticano II del Concilio Ecuménico. ¿Ven? Vamos a ver nosotros a Jesús, María y la nación de Israel. Cuando decimos nosotros la nación de Israel, tenemos que fijarnos bien que en Mateo, capítulo 1, 16, ¿cómo es que Mateo incluye a la Virgen María en la genealogía que él tiene? Y lo primero que menciona es, que luego lo vamos a leer y vamos a profundizar un poquito más y no voy a seguir en esa. Lo que voy a pasar ahora en el punto C, la importancia de las alianzas. O sea, cuando decimos nosotros de una alianza es cuando hay un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, es una alianza, es un acuerdo, en inglés se dice covenant, pero no sé si en español esté correctamente, que yo use la palabra como un convenio, como una alianza, que es la alianza, lo que nosotros vemos es que es un acuerdo entre personas. Y esas personas se hacen, al ser el acuerdo de esa alianza con Dios, se hacen familia de Dios. En el Antiguo Testamento estuvo en la alianza con Adán. Luego vino, y esa se rompió. Luego vino con la de Noé. Luego estaba con la de Abraham, la de Moisés y David. En el de Abraham, Dios le prometió a Abraham que toda su descendencia llegaría a ser y se llegará su palabra a su descendencia a todas las naciones. Y con Moisés se cayó y vino los 10 mandamientos. Con David se prometió, en esa alianza que hizo Dios con David, era que iba a haber un rey, iba a ser eterno, porque en el reino de David cayó.
Y ahí fue donde cayó eso, pero vino ahí la alianza, vino ahí lo que es el Rey Eterno, que sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y coge a la Virgen María, que es la madre de nuestro Señor, y la hace el centro de la vida cristiana de nosotros. Y lo vamos a ver viendo profundizadamente. Eso por encimita que se lo estoy diciendo. As we go into our introduction to Mary, we're going to see the literal reading of the Bible. We have, when we say literal, is what it is, what is what we understand from the words in context, what we infer directly, and what we have in our mind, that is the truth, that is what it is, that is the word of God. Every author in it that is there is inspired by the Holy Spirit. And we have that in 2 of Timothy chapter 3, verses 16 and 17, that every word is inspired. God breathed. He breathed into them, and that was the Holy Spirit. And they, by the Holy Spirit, they wrote down. They have their own style. They have their own way of saying it, but they were inspired by the Holy Spirit. And it is God that gave them that they were inspired that, because God is the Holy Spirit. Okay? Then we have Jesus, Mary, and the nation of Israel. When we mention the nation of Israel, is because if we are going to study Mary, we have her in the New Testament, and she is mentioned 15 times. But she is also part of the Old Testament. Why? Because they were, as we see the word here, covenants. When we look at the word covenant, I'm jumping to this now. When we see the word covenant, do not mistake it for the word as a contract, as an agreement that there is. When we speak about contracts, we're talking about that there is an exchange of things. When we're talking about covenants, we're talking about people, okay? And it means like this: you are mine and I am yours, okay? So those are the covenants that God made in the Old Testament. He wanted his nation, Israel, his chosen land, his chosen nation, to have a covenant so it may be in his family. That's what he did with Adam. That was the first covenant that was made with Adam. Then we have Noah. Then we had Abraham. Then we have Moses and David. All these covenants, in a certain way, failed. But in the covenant of David, as Matthew states in chapter 1, he mentions Jesus. And in chapter 1, verse 16, Mary is mentioned in the genealogy of Matthew. And in that covenant, that new covenant with David, there it is foreshadowing a king that will be eternal. But because with David, it wasn't like that, okay? That's what we would know. And that is what we are going to see and go into deeply as we take our sessions every third Friday of the month. Los textos marianos que aparecen en el Nuevo Testamento son los siguientes. Ya yo le mencioné a ustedes de Mateo, del capítulo 1, versículo 16. Van a ver el de Lucas. Vamos a ver el de Mateo, luego de Mateo 2 del 11 y Lucas de 2 al 15 al 20. Mateo, porque son las distintas veces que menciona a la Virgen María en esos textos. Y está ella ahí en la Biblia. Por eso nosotros nunca podemos pensar que no, simple y sencillamente nosotros vayamos a nosotros decir que amemos demasiado a María. Nunca tengamos el temor nosotros de decir: tengo miedo de que realmente yo algún momento pueda amar más a María. ¿Por qué? Porque jamás ni nunca tú la vas a amar tanto como la ama nuestro Señor Jesucristo a ella. Así que nunca temas eso, nunca. Y Dios la hizo a ella, y esa fue como su obra de arte, su obra maestra, la que él hizo. La escogió a ella, inmaculada, sin mancha, nunca pecó. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo a nuestra Madre Santísima con los textos que están aquí ahora nosotros, y luego lo vamos a ir viendo uno por uno.
En la próxima, en la próxima slide que vamos a tener, pues aquí es donde vamos a ver nosotros a Mateo, Matthew. We have Matthew, chapter 1:16, Jacob's father Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah. Here is where we see that it is in the genealogy of Matthew, okay? And it is what we have, the moment that Mary is mentioned here in Matthew chapter 1, verse 16, we will know that she will always be the center of the life of every Christian, the center. She will always be there. She will always be inseparable with her son Jesus, okay? Vemos a Mateo capítulo 1, versículo 16, que dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí es donde vamos a ver dónde es que entra la Virgen María en la genealogía de Mateo. ¿Por qué Mateo la menciona a ella? ¿Por qué? ¿Por qué la tiene a ella en la genealogía? Para que se vea que viene, como hace el principio del el capítulo 1, versículo 1, que menciona a Jesús en el reino de David, porque ese es el rey que es eterno. Y María es Dios quien coge a María para traer ese rey. Y es cuando María se hace parte de ese trabajo de salvífico de la unidad de todos los cristianos en la tierra. Ese es uno. Y cogemos el próximo texto. Ahí, vamos ahora a ver nosotros todo lo que es que conlleva a María, cómo es que ella entra en ese plan de Dios, que fue la escogida, que fue esa obra maestra, que Dios la escogió a ella específicamente, y entra ella en el plan salvífico, para poder nosotros entender bien, y cómo es que la menciona 15 veces en el Nuevo Testamento. Y si vamos a decir, San Pablo, o Pedro, San Pablo, que he mencionado casi 155 veces en el Nuevo, pero María es la que aparece en el credo de nosotros. Ella es la que aparece en el credo. Es algo grandioso que nosotros podamos ver cómo Dios la creó a ella, cómo la cogió aparte a ella, cómo la tiene tan especial a ella, cómo es su obra maestra. Así como yo lo veo siempre, como una obra maestra, perfecta, la mujer perfecta para cargar a su hijo. En la Anunciación es donde entra el ángel y le dice que ella va a ser madre. Y ella pregunta y dice, pero ¿cómo esto es posible? Y le da a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Y es ahí también que recuerden que José es el que estaba para ser casado con ella, iba a ser su esposo. Como él en ese momento, a través en ese sueño, entra el ángel y le dice a él, cógela como tu esposa, porque el hijo que ella va a cargar ha sido por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. A la Virgen María le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, le dice en su vejez, también ha concebido un hijo y está en el sexto mes para ella, la llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y esa es la Anunciación. As we see over in our part, we're going to see the Annunciation. And it is the sixth month, and the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee, named Nazareth. And a virgin is to be betrothed, whose name was Joseph, of the descendants of David. And the virgin's name was Mary. And she comes in and he greets her. But she was very perplexed. She was wondering
And she looks with her eyes and she looks with wonder and ponder the greeting that she hears. For the angel tells her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. But Mary said to the angel, how will this be, since I am a virgin? The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. For that reason also, the Holy Child will be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth herself has conceived a son in her old age. And she who has called infertile is now in her sixth month, for nothing will be impossible with God. And Mary said, behold, the Lord's bond servant, may it be done to me according to your word. And the angel departed from her. That is how we get to know the Annunciation, what God has, and that Mary will be carrying in her womb the King, the everlasting King, the eternal King. In our next slide, tenemos aquí la visitación, que la encontramos nosotros en Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. Al momento que llega ella, la Virgen María, que va y se va apresuradamente a ver a la ciudad de Judá, y entra en la casa de Zacarías, y le toca, cuando llega y ella oye el saludo de María, la criatura salta en su vientre, y ella llena del Espíritu le dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque he aquí apenas la voz de un saludo llega a mis oídos, y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento que le fue dicho de parte del Señor. Y si vemos esa lámina tan bella, esos rostros de alegría y de gozo, qué cosa tan grande poder tocar y sentir y ver como el bebé salta en el vientre de ella. Grandioso es Dios y cómo la escogió a ella ser su obra maestra para ser la madre de su hijo. Here we have the visitation, and we look at the Gospel of Luke, chapter 1, verses 39 and 45. And this is when Mary sets out early to go visit at the city of Judea, and she enters into the house and greets Elizabeth. And when Elizabeth hears Mary's greeting, was filled with the Holy Spirit. And she cried out in a loud voice and said, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how it has happened to me that the mother of my Lord would come to me. For behold, when the sound of your greeting reached my ears, the baby leaped in my womb for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. Wonderful. God's masterpiece. And that is when we hear and we read literally the Magnificat that we have. Que entra en Magnificat en el capítulo del the Magnificat Luke. Chapter 1, verse 46 to 56. That she says the soul exalts the Lord. The greatness that she feels. The greatness that she feels. Having the Almighty in her womb. And yet, for her humbleness, the state of her humbleness, being so humble, being a servant,
of all, and she will be called by all generations, will call me blessed. For the mighty one has done great things for me, and holy is his name. There is another study that one can really profound into and study greatly and profoundly, the Magnificat. That could be another course that we could take to study every phrase of the Magnificat. That's after that, she returns to her home. She stays there and she stayed with her for 3 months. Aquí tenemos el Magnificat en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 56. Es cuando María le contesta a su prima Isabel y ella dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me han hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación, en su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y lo ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los ha colmado de bienes y lo ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el cuerpo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres. Notan cómo es que ella tiene el enlace. Fueron criadas y vienen desde el Antiguo Testamento. Hay una concepción que ella, esa es su religión. Abraham y a su descendencia para siempre. Lo menciona aquí. Ella es el centro de la obra, la obra salvífica de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y en su descendencia para, y María se queda con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. En Mateo 2, versículo 11, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, buscando a ellos posada. Y es cuando vienen los Reyes Magos a visitarla y le traen esos obsequios de oro, incienso y mirra, simbolizan mucho, que más luego nosotros vamos a profundizar sobre eso. Lo que yo le estoy dando a ustedes esta noche es, simple y sencillamente, when they come to her house and they see the child, entonces luego huyen, está el nacimiento de Jesús, and they come into the house and they see the child and the mother Mary, and they bow down to worship. And remember that they were guided by the star. And then the angels departed into heaven, and the shepherds began saying to one another, let's go straight to Bethlehem. Then, and see the thing that has happened, which the Lord has made known to us. And you know that the word Bethlehem is, it has a meaning, that it means of the bread, the house of the bread. That's where Jesus was born. And then they hurry and they found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in his manger. When they see him, they make known the statement that is told them about this child. And all they heard, it was amazed about the things that they told them by the shepherds. And Mary treasures all this in her heart. And they went back to glorify and praise God. God for all they had heard and seen, just as has been told to them. As you can see in the picture, how amazed they are. Their faces, what they reflect, the amazement. After that, en la huida de Egipto, y él levantándose tomó de noche al niño y su madre y se trasladó a Egipto. Ahí vemos en Mateo 2, capítulo 14, the flight to Egypt. Jesus got up and took the child and his mother while it was still night and left for Egypt. Because the king had said that they were going to get the firstborn. So he goes quickly during the night, still nighttime, and they leave to Egypt.
Mary, in this time in the appearance, they go out in Jerusalem and y tienen la fiesta de la Pascua. Y cuando cumple 12 años, subiendo ya conforme a la costumbre de la fiesta, cuando ellos regresan, ven que no está él. Y lo van a buscar, y lo buscan y van. Y llegan y lo ven, y entonces crecía. Y ahí es donde Jesús Cristo crece en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero la madre, la Virgen Santísima, le dice: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Es el Hijo de Dios. Como María ahí, inseparablemente, como una madre, como lo que es una madre verdadera, buscando a su hijo desesperada. En esos tiempos salían todos, y eran en tribu que ellos iban. Y cada cual, pues, todo el mundo se velaba y eran en familia. Porque a veces uno puede pensar cómo ella pudo dejar que se le perdiera. Pero no, todos estaban y se cuidaban entre ellos mismos. En el templo, Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Y vamos a profundizar sobre eso. And that is when they go into the temple, that they were there for the feast of the Passover. Luke chapter 2, 41 to 52. And then they went over, and they were all there in those days. And suddenly when they returned back, they noticed that Jesus is missing. So they go back, and they went, when Joseph and Mary saw him, and they found him in that he was there, and he goes, they were bewildered. And his mother said to him, Son, why have you treated us this way? Behold, your father and I have been anxiously looking for you. And he said to them, Why is it that you are looking for me? Did you not know that I ought to be in my father's house? And yet, on their part, did not understand the statement which he had made to them. And he went down with them and came to Nazareth. And he continued to be subject to them. And his mother treasured all these things in her heart. And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and the people. That we're going to go into deeply. Just remember, what I am giving you tonight, this evening, it's just an overview, okay? We're looking at it, overview means that we're looking over on the top. Then we're going to go, as we enter into our sessions, every third Friday, okay? That's why it's being quickly done. Llega María y está en la boda de Caná, Juan 2, versículo del 1 al 11. En ese tercer día se celebró una boda en Caná, en Galilea. Y está allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hacer lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Lo que uno siempre le dicen a uno cuando uno lee sobre la boda de Caná es, ¿cómo es que María es intercedora, intercede? Y cómo el Hijo hace ese primer milagro porque se lo pide su madre. Se lo pide su madre y él lo hace. Él le dice a ella, todavía no es mi hora, tú sabes que todavía no. Pero ella dice, hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Esa es la madre de Dios, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y con el amor tan grande que él le tiene a ella. Por eso nunca nosotros deberíamos de temer, y vuelvo y lo digo, de decir que no ame yo más a la Virgen María que a Jesús, porque tú nunca lo amarás tanto como Jesús la ama a ella, jamás.
Here we have the wedding of Cana, and it is John chapter 2, verses 1 to 11. And it is the third day of the wedding in the Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And they get to find out that what? The wine ran out, and the mother said to him, they have the wine. And Jesus said to her, what business do you have with me, woman? My hour has not yet come. And she goes over to the servants and says, whatever he tells you, do it. So gracious, so much love that a son can never say no to his mother. How she intercedes for us. That is one thing that we get from this. That is something that we get from it, and we should always have it in ourselves. She's the one that brings us close to Jesus. We can ask to her. We pray to her. We go to her, for she is our guide to be and to get us to her sacred son. That is the one we have revealed. We will go in deep into the wedding of Cana and seeing this part of Mary, her role in salvation. Vuelve, está Jesús en Mateo 12, versículos 46 al 50. Entra la madre con sus hermanos y ella está, y él, Jesús está en la multitud. Y su madre y los hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, es aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, que es lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, ella llega para poder hablar con él. Y él, Jesús, dice, le dice a ellos, que esta es mi madre, esta es mi madre. Y en un momento como eso podemos ver nosotros la Virgen Santísima, que la refleja a ella como madre de nosotros también. O sea, todos nosotros somos, entramos en esa familia de nuestro Padre que está en el cielo. Y dice, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sabe? Eso es cuando ella lo encuentra y van y ellos hablan y ellos entran en Santiago. Lo demás que son los primos que le dicen hermano. Que nuestros hermanos protestantes son los que se pegan de esto para decir que ella tuvo más hijos. Ella no tuvo más hijos. Ella fue una virgen perpetua. Y lo vamos a profundizar también en eso. Nosotros vamos a entrar en eso. That's where she goes with the mother and the brothers, and it's in Matthew chapter 12, verses 46 to 50. And that's when he is speaking to the crowds and the Virgin Mary and the brothers. And we say brothers, but it's their cousins. In that time, they were referred to as brothers. And they were standing out seeking to speak with him. And someone goes over to him and tells him, look, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak to you. And Jesus replied, who is my mother and who are my brothers? And extending his hand towards his disciples, he says, behold, my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father who is in heaven is my brother and sister and mother. Whatever the Virgin Mary brings us closer to our Lord Jesus Christ, and we get to do the will, and she guides us, and she tells us how we are to be. We looked at her as an example, to imitate her, to get closer to her son. And we have the other slide. Él está en su pueblo, Mateo 3, capítulo 13, versículos 54 al 58. Y llegando a su pueblo, le enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Volvemos aquí. Y el propósito de estos textos, que no nos vayamos a olvidar nosotros, es ver que en todo suceso de Jesús se menciona a María. Importante suceso. Él está en su pueblo. José, Simón y Judas,
No están todas sus hermanas con ustedes. ¿Dónde pues obtuvo este todos estos casos? Y se escandalizaban a causa de él. Pero, José, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Pero lo que nosotros estamos enfocados en esta noche es que es mencionada María en ese pueblo donde él entró, que era su pueblo, y la mencionan, la reconocen, y la ven allá. ¿No es este el hijo de María? ¿No se llama su madre María? ¿Y es el hijo del carpintero? As we're going to see in English, when, in the same text, his hometown, Matthew, chapter 13, verses 54 to 58. He goes into his hometown, and he began teaching them in the synagogue. And with the result, they were astonished and said, where did this man acquire this wisdom and these miraculous powers? Is this not the carpenter's son? Is his mother not called Mary and his brothers? What we are seeing tonight is, and what I want you to pay close attention is, that in the verses, the text that I am showing you, Mary is mentioned, okay? She is in the center of Jesus' life. And she is in the center of the church as we see her, okay? That is what we are going to see. Later on, we will go in deeper into more about Mary and having her and knowing her. How is it that Mary is in the Bible? How is it that Mary is in the Word of God? The masterpiece, because God created and he made a masterpiece for his son to be born into, okay? Tenemos aquí el texto de al pie de la cruz. Y tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 28. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Vemos a María inseparable de su hijo. Ahí en la cruz, ahí ella está. Nosotros hemos escuchado y hemos profundizado muchas veces en conferencias que hayamos cogido, retiros que hayamos cogido, y le damos énfasis nosotros y vemos muy bien el significado de lo que es cuando él dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al discípulo, he ahí tu madre. Y vamos a profundizar sobre eso en las próximas sesiones que tengamos nosotros. Lo que yo quiero que ustedes se enfoquen bien y sepan es que en la Virgen Santísima es mencionada 15 veces en el Nuevo Testamento. O sea, que nunca vayamos a decir nosotros, o va a tener una idea más o menos de decir nosotros a veces, ¿y dónde es que mencionan a María en la Biblia? Si tenemos a un hermano, algún amigo que pueda decir a nosotros, ¿y dónde está María en la Biblia? Memorícese en estos textos. Háblenle de estos. Para que vean ustedes que María está en la Biblia. Si es la obra maestra de Dios. Él la hizo para que llevara a su hijo amado. Entonces, por eso nosotros mencionamos este texto. Como ejemplo de que la Biblia menciona a María y que María está en la, es y está. María está en la Biblia. At the foot of the cross, and that is John chapter 19, verse 25-28. Now beside the cross of Jesus stood his mother,
his mother's sister Mary, and the wife of Clopas, and Mary Magdalene. So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his own household. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished in order that the scripture would be fulfilled, said, "I am thirsty." The reason why we have this text here, and I have been saying, is for you to know that Mary is in the Bible. Okay? She is mentioned 15 times in the New Testament. The ones that I have given you, they are direct. And there are three more that are indirect. And there is one in Galatians, Revelation, and I cannot remember the third one, but I will give it to you in our other sessions, okay? Tenemos aquí Pentecostés. Todos estaban unánimes entregados al continuo de la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Volvemos a verla como es mencionada en el Nuevo Testamento, en los eventos importantes de la cristianidad, de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y eso lo vemos en Hechos 1:14. Pentecost. All those were continuing devoting themselves to one mind to prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. And this you will find in Acts chapter 1, verse 14. Mary present. Mary in the Bible. Mary inseparable with her son. Now the Holy Spirit comes down upon her. 15 times Mary is mentioned in the New Testament. There are three that are indirectly, Galatians and Revelation. And there's one more that I cannot remember now, but we will profound and we will go over them. And I will give them to you in our next sessions. These are questions for reflection. After taking this and looking at these texts that we know that Mary in the Bible, these are the questions for reflection. And it would be good for you to have like a journal. And the first one, the person of Mary has influenced artists, authors, and composers throughout the centuries. Have any of these impact your devotion of faith life? Have you ever had to defend the church teaching about Mary? Have you struggled with Catholic teaching about Mary? Have those struggles resolved themselves? If so, how? If not, what questions do you have that still need to be answered? Have them, write them down. And we will, as we go into our sessions, they will be answered. Tenemos una pregunta de reflexión. Con todos los textos que hemos cogido aquí, que han sido como, creo, si no me equivoco, como 11 o 12, y han habido unos que han sido que son como indirectamente, que mencionan a la Virgen María. Uno de ellos es Gálatas y Revelaciones. La persona de María, o sea, la persona de María ha influenciado artistas, autores y compositores a través de los siglos. ¿Cuál de estos ha impactado tu devoción a la vida de fe que tú llevas? Son preguntas de reflexión. Son preguntas para profundizar sobre ella. Y sería bueno que tuvieran ustedes como un little, ¿cómo se dice? Como un diario, algo como uno lo dice en inglés, yo me lo sé tanto, journal. La próxima pregunta. ¿Alguna vez has tenido que defender las enseñanzas eclesiales acerca de María? Y no me digan ustedes que eso no le ha pasado a ustedes. Que siempre ha habido un momento, siempre hay alguien como que tú tienes que defenderla. Por eso es que nosotros debemos de aprender, de leer la Biblia,
Porque miren, y poder conocer todo para defenderla. ¿Alguna vez has batallado con las enseñanzas católicas acerca de María? ¿Se han resuelto? Si se han resuelto, ¿cómo? Si no, ¿qué preguntas tiene que aún necesitan ser contestadas? Y a través de las sesiones que vayamos a tener cada tercer viernes del mes, le van a venir las contestaciones. Ya damos por terminada nuestra sesión aquí nosotros, en esta noche. Digo nosotros, pero yo estoy aquí con ustedes. Y hacemos nuestra oración. We do our prayer, a Marian closing prayer, the memorare. Remember, almost, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Remember, almost gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful, O Mother of the Word incarnate. Despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. Llegamos a nuestra oración mariana para poder concluir esta noche tan preciosa. Acuérdate, oh piadosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh piadosa, Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte. A pesar del peso de mis pecados, oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. Ya hemos cubierto ya la primera sesión, que es la introducción. La próxima que vamos a tener, que es en febrero 19. The next one that we are going to have, that will be February the 19th, would be the Handmaid of the Lord. And I will see you next third Friday of the month. Good night and blessings. Nosotros ya hemos terminado, ya hemos cogido de nuestro plan. Hemos entrado, ya terminamos la introducción bíblica a María. Y nos vamos a ver nosotros el 19 de febrero para profundizar y conocer más a nuestra Madre Santísima, la Sierva del Señor. Nos veremos el próximo tercer viernes del mes. Agradezco a Mercedes que está con nosotros y dando esta introducción. Como ya han visto, varios textos en que escuchamos en la Biblia y leemos sobre la presencia de María. Mientras seguimos progresando en las diferentes conferencias, cada tercer viernes del mes empezaremos a profundizar en cada una de esas escrituras. Como ya ven, el próximo en febrero va a ser Sierva del Señor, así que estaremos profundizando en la Anunciación. Y según va procediendo a los diferentes temas, esos temas que presentamos hoy como introducción, van a ver que como poco a poco vamos profundizando. Mercedes, me encantaba esa frase de que María es la obra maestra de Dios creador, y cómo aquellos que están preocupados de que quizás, o críticas de que amemos demasiado a María, qué bonito saber que nunca vamos a llegar al punto de amarla tanto como la ama Jesucristo, que es su hijo, ya que pues así es la relación de madre con hijo. Aprovecho también para invitar a todos los caballeros, sabiendo que cada tercer sábado del mes, o sea, mañana, invitamos a los madrugadores aquí a la parroquia de Santa Cecilia, a la plazoleta, a las 7 de la mañana para rezar nuestro rosario. Y también invito a dejarles saber que este lunes, que cae 18 del mes, enero 18, virtualmente voy a tener una misa desde la casita, desde mi santuario hogar, para así aprovechar y renovar nuestra alianza de amor.
Once again, I thank you, Mercedes, for being with us. I love the words that you use, that Mary is God's masterpiece, and indeed she is. And for those who may be criticized of loving too much our Blessed Mother, how beautiful to know that as much love as we may have for our Blessed Mother, we will never compare with the love that God has for her, that the love Jesus Christ has for her, Mary being her mother. I also take advantage to extend an invitation every third Saturday of the month. That will be tomorrow at 7 o'clock in the morning. We invite all men who would like to join the early risers. We'll be praying the rosary at in front of the Church of St. Cecilia in Clearwater. You're welcome to join us every third Saturday of the month. And then this month, on the 18th of January, I will be celebrating a virtual mass. You're welcome to join us virtually to renew our covenant of love. Una vez más, gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Once again, thank you, Mercedes, for being with us. Bueno, y que Dios Todopoderoso los bendiga. May Almighty God bless you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's finish up then. Good night. Good night.